Edward Soja, que recibió su doctorado en geografía en la Universidad de Syracuse hace ya bastantes años. Después desarrolló su labor docente fundamentalmente en las universidades de Northwestern y actualmente y durante ya un largo tiempo en la Universidad de California en la sede de Los Ángeles. Fue profesor visitante de las universidades de Ámsterdam, Cambridge, Montreal, Viena, Nairobi y Badán. Todo el mundo conoce el trabajo de Edward Soja a través fundamentalmente de su libro Postmodern Geography, traducido hace relativamente poco al portugués. Para los que hablamos español, no hemos tenido la oportunidad de leer demasiado a Edward porque no ha habido traducciones realmente hasta ahora importantes. Como Edward habla solamente en inglés, le hemos pedido a Carola que nos ayude y va a haber una traducción de a tramos de su discurso. Muchas gracias y le doy la palabra al Dr. Soja. Thank you very much, Carlos. I would like to begin by thanking everyone for inviting me to the conference and for putting on such a well-organized, informative, and exciting conference. I think a special thanks to Pablo Ciccolella and all of the organizers for what I think has been an extraordinarily well-organized, certainly very well-attended conference. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera darles las gracias a todos por haberme invitado a este encuentro, sobre todo que me parece un encuentro tan iluminador, tan bien organizado, y quisiera agradecer en especial a Pablo Ciccolella y a todo el comité organizador, porque, repito, este me parece un encuentro muy interesante y muy bien organizado, y sobre todo muy bien intencionado. I promise not to speak about postmodernism directly today. We had our discussions yesterday. My objective today is both more simple and straightforward, as well as more challenging. Les prometo que no voy a hablar hoy directamente de la posmodernidad, puesto que esto ya ha sido tema de las discusiones de ayer. Pero mi objetivo hoy es a la vez más simple, más directo y al mismo tiempo representa un desafío mayor. I guess my first objective would be to make sure I keep you all awake and with me through the sequential translation. Either you go asleep in one part or go asleep in the other part. We'll try to, with Carola here, to keep it lively for you. Mi primer objetivo va a ser lograr que no se queden dormidos. Esperemos lograrlo a pesar de tener que hacerlo con la traducción consecutiva. Entonces, si vemos que se quedan dormidos, ya sea durante la exposición en inglés o en castellano, vamos a hacer los dos lo que podamos para que se despierten de nuevo. What I want to do today is to encourage or to challenge you to think differently about geography, in keeping in perhaps with the conference title Territorios en Redefinición, I would say Territorios y Espacios en Redefinición is my topic for today. Yo quisiera, otro de mis objetivos, es el alentarlos y desafiarlos a que piensen a la geografía en términos diferentes. Y esto está alineado con el objetivo central de este encuentro, que es el de hablar de territorios y redefiniciones de los territorios. Y mi charla podría versar especialmente sobre territorios y espacios y la redefinición de ese espacio. The subtitle of my talk sums up my objective, and that is to expand the scope of your geographical imagination, broadening the ways in which you think about what I would call human geography or the spatiality of human life. Mi objetivo entonces queda resumido en el subtítulo de mi charla,
que es la expansión o ampliación del alcance de la imaginación geográfica. Es decir, voy a hablar de la expansión de la manera en que pensamos a lo que yo llamo geografía humana o también la espacialización de la vida humana. I want to make very clear that I am not asking you to throw away the old ways or the established ways you think about space and spatiality and geography. I want you not to throw them away, but to build upon them, reflect upon them, perhaps even question them a little bit, in the hopes of opening up your geographical thinking, your geographical imagination, to another viewpoint. Quiero dejar en claro que no les estoy pidiendo de ninguna manera que echen por la borda o que dejen de lado las maneras establecidas o más tradicionales de pensar el espacio, la espacialidad y la geografía en general, sino que lo que les estoy pidiendo es que puedan basarse en esas maneras tradicionales de pensar estos temas, que puedan reflexionar sobre ellas y que puedan cuestionarlas también en pos de lograr una apertura de un nuevo punto de vista para pensar la geografía y para imaginar la geografía. Apertura is very nice, I like. I'm going to try to organize things around five statements that I will put up on the screen here. Trying to get through all five within the time allotted may be difficult because I tend to wander a little bit, but we will come back to something concrete on the screen, and I will try to help just explain the five statements that I make, and if I can get through them, I will be very pleased. Entonces, mi charla va a girar en torno de cinco afirmaciones que van a aparecer en la pantalla que está aquí, en los distintos párrafos, y esto nos va a ayudar a poder presentarles algo en concreto. Yo voy a ir explicando cada uno de estos puntos uno por uno, si el tiempo nos lo permite, cosa que es difícil porque yo tiendo a irme un poco por las ramas a veces, pero por lo menos teniendo esto en pantalla vamos a poder volver a algo concreto y yo voy a simplemente a explicar y a ampliar lo que va a aparecer en la pantalla. But before we get to those statements, I would like to dedicate this speech to a person who may have been one of the earliest to see what I am calling third space, a long resident of Buenos Aires, a man called Jorge Luis Borges. Pero antes de seguir adelante con la charla, quiero dedicarla a una persona que creo que fue la primera persona en percibir y en ver lo que yo llamo tercer espacio. Y es un residente, un ex residente de Buenos Aires, es el escritor Jorge Luis Borges. A él dedico esta charla. I have long been influenced by Borges's short story called The Elif. And in many ways, The Elif becomes a very useful introduction to what I am calling third space. Mi trabajo se vio muy influido por el cuento de Borges, El Aleph, y creo que justamente el tema presentado en El Aleph es una herramienta que resulta muy útil para poder introducir y poder presentar el concepto que yo llamo tercer espacio. If you remember the story, Borges is narrating it, and he meets a friend on the streets of Buenos Aires. I don't know if it was Corrientes or where, but he meets a friend. And the friend tells him, I must show you something that is hidden in my cellar. I have something in my cellar that I discovered as a child, and I call it the Elif. And he describes this Elif as the space that contains all other spaces, simultaneous, all clearly evident at the same time, at the same instant. Si ustedes recuerdan el argumento de la Aleph,
El Aleph, recordamos, que es un cuento de Borges, y él narra la experiencia y comienza diciendo que se encuentra con un amigo en las calles de Buenos Aires, que creo era la calle Corrientes, si mal no recuerdo, o alguna otra calle de Buenos Aires, y este amigo le dice: te tengo que mostrar algo que tengo escondido en casa, en mi sótano. Es algo que yo llamo el Aleph. Y entonces describe al Aleph como un espacio que contiene a todos los otros espacios simultáneamente y que pueden verse claramente y al mismo tiempo en este espacio llamado el Aleph. And so Borges is led down to the cellar and he sees the Aleph for the first time and finds himself driven by despair, by a feeling that he cannot describe this complex thing, this space that contains all other spaces, in words, because language is always linear and the Aleph is simultaneous all at once. Entonces, Borges va con este amigo y el amigo le muestra el Aleph. Y entonces él cuenta cómo siente una sensación casi como de desasosiego, un sentimiento de no poder expresar en palabras lo que le produce el ver ese Aleph, puesto que lo que le produce ver ese espacio que contiene a todos los demás espacios, puesto que la lengua es algo lineal, mientras que el Aleph es un espacio que contiene a todos los otros espacios simultáneamente, es decir, que ocurre en forma simultánea y no en forma lineal como el lenguaje. Borges's vision of the Aleph is both too simple and too complicated for what I'm going to try to do today. It is a kind of quick introductory picture to suggest a very different way of thinking about space, and that's why I refer back to Borges in this case. It is not exactly what I am saying I'm going to discuss is third space, but it has the seeds of some of the most important ideas, and I would like to recognize this in Borges, in the Aleph, which was written in Spanish, published in Buenos Aires first, I believe, in 1945. Bien, la visión de Borges del Aleph es a la vez demasiado simple y demasiado compleja como para poder explicar el concepto que yo llamo tercer espacio. Es de alguna manera un panorama muy rápido que me sirve a mí como herramienta introductoria para presentar el concepto. Es decir, que es una manera diferente, presenta una manera diferente de pensar el espacio, y por eso es que yo quería reconocer la influencia de Borges en cuanto a que de alguna manera esto sirve para poder introducir mi concepto, que no coincide necesariamente con la forma en que lo explica Borges. Recordamos que el Aleph es un cuento publicado originalmente en castellano en Buenos Aires en 1945. Well, let's move now to the first statement. I will read it, I guess we will translate it, and those of you who see it can continue to sort of try to make sense out of it on the screen. The first of the statements that will guide my talk is as follows. Contemporary critical studies in the humanities and social sciences have been experiencing an unprecedented spatial turn in what may, in retrospect, be seen as one of the most important intellectual developments in the late 20th century. Scholars have begun to interpret space and the spatiality of human life with the same critical insight and interpretive power that has traditionally been given to time and history, or what I will call the historicality of human life on the one hand, and to the social relations and society, or what I will call the sociality of human life on the other. Vamos entonces a la primera afirmación, al primer párrafo que aparece en la pantalla, y dice lo siguiente: los estudios críticos contemporáneos en las humanidades y las ciencias sociales han experimentado un giro espacial sin precedentes.
en lo que puede verse en retrospectiva como uno de los desarrollos intelectuales más importantes de finales del siglo XX, los estudiosos han comenzado a interpretar el espacio y la espacialidad de la vida humana con la misma investigación crítica y el mismo poder interpretativo que tradicionalmente se le ha dado al tiempo y a la historia, o lo que yo llamaría la historicidad de la vida humana, por un lado, y a las relaciones sociales y a la sociedad, o lo que yo llamaría la sociabilidad de la vida humana, por otro. First, on the spatial turn. This is something I think begins roughly only in 1990. That is, it's a phenomenon of the 1990s. All of us here, and many of us, many of those attending this conference, geographers in general, have been pushing for argue for the importance of geography and a spatial perspective for many, many decades. Without a very strong response. But I think something very significant has been happening in the 1990s. A world of people in many different disciplines are beginning not only to recognize the importance of space and geography, but to integrate space and geography into their own work in a way that I think is unprecedented and a major change over what has been the case for the past, I would say, 200 years, no longer, but 200 years. Geography and the spatial perspective is becoming transdisciplinary, is spreading to every discipline in a process that resembles very much what happened to history and the historical imagination in the second half of the 19th century. Vamos entonces a hablar primero de este giro espacial. Este es un fenómeno que se ha dado a partir de 1990, es decir, que podemos considerarlo un fenómeno de esta última década. Durante mucho tiempo, muchos estudiosos, muchos geógrafos han trabajado para destacar la importancia de la geografía y la importancia de la perspectiva espacial en los estudios durante muchas décadas, sin tener una respuesta demasiado fuerte. En cambio, en 1990 se produce una transformación en ese sentido y las diversas disciplinas comienzan a recoger a la geografía y a los estudios del espacio, comienzan a reconocerlos y a integrarlos en su trabajo transdisciplinario. Por eso podemos decir que la geografía y los estudios sobre la espacialidad han adquirido en esta última década un enfoque transdisciplinario en un proceso similar al que atravesó la historia y la imaginación histórica durante el siglo XIX. Moreover, this spatial turn, this renewed interest in the spatial perspective, is operating at every level of knowledge formation, from the most basic one of ontology and epistemology to the most immediate one of empirical analysis and social action and social practice. This spatial turn, still in its early stages, I don't want to say the turn has been completed, but this spatial turn in the 1990s is operating at all levels of knowledge formation. Este giro espacial, es decir, este interés renovado en la perspectiva espacial, se ha dado en todos los distintos niveles de formación de conocimiento, desde los más simples como la ontología y la epistemología, hasta los más recientes como los análisis de tipo empírico y la práctica social. Este giro, que no digo que haya estado ya completo, sino que está todavía en proceso, hace que durante la década de los 90 los estudios que se centran en la espacialidad se centren entonces en todos y cada uno de los niveles de formación de conocimiento. Most fundamentally, however, I think the change is growing from what can be described both as an ontological shift
and an ontological struggle, a change in the way we look at the very existential bases of human life, the way we look at the ontology of our existence. Este cambio, sin embargo, creo que se ha dado con mayor énfasis en forma de un cambio ontológico, de una lucha ontológica, es decir, un cambio en la manera más básica de ver la existencia humana y de comprender la existencia humana, la experiencia humana, que es la ontología. In all of these changes, there has been a what I've described once before as a kind of reassertion of the importance of space. But what could also be described, perhaps even better, a rebalancing of the relationships between space, time, and society, or what I'm calling in broader terms, spatiality, used in the description, sociality, and historicality. These are all fundamental aspects of being that operate at ontology, at epistemology, at theory formation, at empirical analysis, and in practice. In all these cases, we're getting a rebalancing of the importance we attach to history, the historical dimension, the social dimension, and finally the spatial dimension. En todos estos cambios, lo que se ha dado es una reafirmación de la importancia del espacio, o también podríamos llamarlos un reequilibrio de los tres aspectos fundamentales del ser, que son el espacio, el tiempo y la sociedad, o como yo prefiero llamarlos, la espacialidad, la sociabilidad y la historicidad. Entonces, estos tres son los tres aspectos fundamentales del ser y que operan en el nivel de la ontología, la epistemología, los estudios teóricos, los estudios empíricos y, por último, la práctica. Entonces, lo que se ha dado es un reequilibrio de la importancia que se le da a cada uno de estos tres aspectos. If you could put the first diagramo primero. El primer gráfico, por favor. I've been trying to find a way to describe the statement I just made. It would seem easiest to put it in a triangle, but that looks a little bit too mechanical. So I've tried to be a little creative with a bit of Borges's labyrinth or maze or something. No, I've tried to sort of, that's an aside, you don't need to translate, to try to sort of put together this relationship, a relationship of three equally significant dimensions of being in the world. So, because I do retain the importance of dialectical thinking, adapting a variety of it that is developed in the work of Henri Lefebvre, which I'll mention in a moment, he called it une dialectique de triplicité, and I've decided to shorten it to a word that makes people giggle at times, and perhaps it should. It's called, I use the word trialectics, a trialectic rather than a dialectic, but a trialectic contains a three-part set of dialectical relationships. He tratado de encontrar cuál sería la mejor manera de describir la afirmación que acabo de hacer. Había pensado en un triángulo, pero como eso me parecía un poco aburrido, dije, bueno, voy a internarme y tratar de dar las formas laberínticas de Borges a todo esto. Y entonces surgió este diagrama. Bueno, no, lo que yo quería mostrar con este diagrama es la relación que existe entre estos tres aspectos igualmente significativos del ser y del estar en el mundo. Como yo retengo y considero importante aún el pensamiento dialéctico, y también estoy de acuerdo con un concepto que expresara Henri Lefebvre, a quien voy a citar
dentro de unos momentos, yo traté de expresar algo que él llama la dialectique de triplicité, o sea, una dialéctica de la triplicidad, pero le di un nuevo nombre más corto, que a veces hace reír a la gente, y que es la trialéctica. De alguna manera es una dialéctica con tres elementos. Ontological discussion is often guaranteed to put people to sleep as being much too abstract. I don't think I can really convince you that it's not so abstract in the short time I have, but I really want you to think about this at a very concrete level, at a level both of your everyday lives, the way you practice your profession, and the way you participate in a political world. Because I think this ontological shift is related to a much wider and much more concrete and political set of changes that I want to make sure is not left out in my discussion and in your reaction. Generalmente los debates ontológicos hacen dormir a la gente y yo creo que no voy a tener la suerte de convencerlos de que esto no es tan abstracto en el corto tiempo que tengo, pero sí voy a esforzarme por tratar de relacionar todos estos conceptos con un nivel concreto, que es el nivel de la experiencia cotidiana de ustedes, de su práctica de la profesión y también de la participación política, la participación en política que ustedes pueden tener. Porque este cambio ontológico también conlleva toda una serie de cambios en la esfera política que espero no queden afuera de lo expuesto en esta charla ni afuera de su experiencia y de su actividad cotidiana. For example, in the diagram, the relationships on the right side between spatiality and sociality was central to a paper I wrote a long time ago that I call the socio-spatial dialectic. And just briefly to illustrate what I was arguing there, coming out of Marx's geography, I was trying to express my disappointment that at both the theoretical and practical political level, much of the Marxist geographical work was actually subordinating the importance of the spatial to the overpowering importance of the social. That it was universally accepted that the spatial was socially produced. But the moment anyone argued that there was an equal flow in the other direction, that one could conceive of the spatial production of society, the spatial production of social relations almost on an equal par, or let's say on an equal par with the social relations, one was labeled a fetishist, as I was many times, a spatialist, something that was totally unacceptable within the Marxist tradition. In many ways, I think geography has, and Marxist geography has changed significantly since then, and is really beginning to understand this very complex relationship between the spatial and the social that shapes so much of our contemporary world. Observemos el lado derecho de este diagrama. Vamos a relacionar los dos términos que allí se encuentran, la espacialidad y la socialidad. Estos dos términos constituían la parte central de un trabajo mío que se llamó The Social Spatial Dialectics, la dialéctica socioespacial. En ese trabajo, yo, como geógrafo proveniente de la geografía marxista, expresaba mi desagrado, mi decepción, por decirlo de alguna manera, en que la geografía marxista, tanto en su teoría como en su aspecto político, le daba demasiada importancia a lo social y que de alguna manera subordinaba demasiado el papel del espacio, el de la espacialidad, a lo social. En una palabra, se creía, o era universalmente aceptado, que la espacialidad estaba producida por lo social. Y en cuanto uno se arriesgaba a decir que había un
flujo de fuerzas iguales en uno y otro sentido, es decir, que si bien lo espacial estaba producido por lo social, también lo espacial estaba producido, perdón, al revés, también lo social estaba producido por lo espacial, enseguida se lo denominaba fetichista o espacialista, que fueron motes que yo tuve que soportar más de una vez de parte de la geografía marxista. Y entonces yo creo que a partir de ese momento la geografía marxista empezó a cambiar, la geografía en general empezó a cambiar, y se le empezó a atribuir al espacio, a la espacialidad, la importancia que tiene en esta relación dialéctica. In postmodern geographies, I looked at the other side of the relationship on the picture, and that is the relationship between spatiality and historicality. And here we found a same, here I found a same pattern of subordination, a kind of, if you use the well-known words, hegemony, a hegemony of historicism. That history always was the dominant in the relationship between space and time, history and geography. That geography and the spatial perspective, particularly the critical spatial perspective, was subordinated, primarily perhaps in the late 19th century, but continuing on to the present, to a kind of presumption in simple terms that history is what is most important. Geography is secondary, and this has been carried forward in almost all disciplines, and often in the discipline of geography itself. Luego, en cuanto a la geografía postmoderna, yo vi que se produjo ese mismo tipo de subordinación, esta vez entre espacialidad e historicidad. Surgió la famosa palabra hegemonía y entonces se hablaba de la hegemonía de la historicidad. De alguna manera se subordinaba también a los estudios de la espacialidad, los estudios geográficos y sobre todo la perspectiva crítica de esta espacialidad se la subordinaba a los estudios históricos. Esto es una tendencia que se observó durante el siglo XIX, pero que también siguió en el tiempo y hasta hace muy poco seguía ese enfoque. Es decir, ese enfoque de pensar que la historia es más importante que la geografía. Y eso también se dio en otras disciplinas y lo que es más triste aún, en la misma disciplina de la geografía se ha pensado eso. So the other part of the diagram, that is the bottom that I've not mentioned, that is the relationship between sociality and historicality, this has been the dominant relationship, a two-sided relationship with spatiality on the periphery. This two-sided relationship between the social and the historical, the construction of social relations and the making of history, has dominated all social theory for the past 200 years, with space always peripheralized. My previous discussions about the critique of historicism and the need for a socio-spatial dialectic was an attempt to break down the hold of that dualism, the social and the historical, dominating our epistemologies and our theories about the world, and to open them up to a third concept, and that is to open this up into an equivalent importance of spatiality. Y ahora veamos los términos que están en la parte inferior de este diagrama, de los cuales no hemos hablado, que son la socialidad y la historicidad. También se estableció entre estos dos términos una relación dual en la que se hablaba de las relaciones sociales y la construcción de la historia y siempre el espacio quedaba relegado a la periferia. Entonces, en mi crítica sobre esta hegemonía de lo histórico, yo lo que trato de hacer es crear una ruptura entre este dualismo de lo social y lo histórico para introducir un tercer elemento que es el de la espacialización y que tiene que tener la misma importancia que los otros dos términos de esa dialéctica. Many geographers, including many geographers in this room now, have been participating for many years
to assert the importance of geographical thinking, geographical analysis, spatial thinking. But it's not enough, I've learned, to simply state over and over again. You may have heard these terms, I'm not sure if they've translated easily into Spanish, but such terms as geography matters. There are several books published with that title and articles. Or space makes a difference. Bowing to David Harvey in the front, the assertion that historical materialism must become geographical materialism. These are all valid symbols of the struggle to reassert space, but the struggle is much harder than geographers have expected it to be. Muchos geógrafos, y seguramente muchos de los geógrafos presentes hoy en esta sala, han luchado mucho y han afirmado hasta el cansancio la importancia del pensamiento espacial, del análisis geográfico. Pero yo he aprendido con el tiempo que no es suficiente. No es suficiente afirmar eslogans como los que hemos escuchado tantas veces y que han sido muchas veces títulos de libros, como la geografía importa o el espacio hace la diferencia, o inclusive la lucha por convertir el material histórico en material geográfico. Si bien todos estos son símbolos válidos de esa lucha por resaltar la importancia de lo espacial, la lucha es mucho más dura, mucho más ardua de lo que los geógrafos habían imaginado. We must actively work to break open such disciplines as history and sociology, who keep the master key to historicality and sociality to make space enter. If we don't confront them, the tendency to maintain the old relation will undoubtedly stay, no matter how confident we feel about geography mattering or the importance of historico-geographical materialism. Geographers must actively confront historicism, the continuing power of historicism on one side, and that means deeply engaging not with bad historians, but with the best historians available today. And on the other side, combating what could be called at one level sociologism, a kind of dominance of a sociological perspective, but might also be called, consistent with historicism, perhaps socialism. That our theories of socialism need to be deconstructed, opened up, in order for an important spatial perspective to penetrate more deeply into the sociological and historical imaginations. Lo que debemos hacer entonces es llevar a cabo un trabajo activo para lograr de alguna manera introducirnos y poder quebrar esa hegemonía del historicismo y de la historia y la sociología, que son disciplinas que en este momento tienen la llave maestra de esa cerradura que deberá atravesar la geografía para poder insertarse en un plano de igualdad con las otras dos disciplinas. Entonces los geógrafos, no importa cuán duramente pueden pensar que la geografía importa, tienen que saber que no basta con decirlo, sino que deberán confrontar activamente a estas dos vertientes, tanto el historicismo como el sociologismo. Y para esto deberán trabajar y comprometerse no con los peores historiadores, sino con los mejores historiadores que haya disponibles, y tratar también confrontar la tendencia hacia el sociologismo. Y también creo que para esto las mismas teorías del socialismo deberán deconstruirse y necesitan deconstruirse y abrirse para que se pueda así crear el espacio para que la geografía y los estudios sobre la espacialidad puedan insertarse. Now I want to make sure I emphasize what this struggle is about. It is not to achieve the superiority of spatial thinking, but it is to rebalance what has been imbalanced for 200 years,
the balance tilting to the social and the historical and away from the spatial. This doesn't mean I'm calling for a spatialism, but I'm calling for a true balance so that everything is seen as simultaneously historical, social, and spatial, with the spatial never left out. No history that is not geohistory, but no geography that is not geohistory. And a geohistory of the social, a little sidestep. History has never had to have that word human in front of it. It disappeared in the 19th century. If you go to a history department, you don't have historical geologists talking about landforms in the past. But geography, of course, always has to be have that human in front of it. That, I think, will disappear when we begin to understand this rebalancing act. So again, to reemphasize, what I'm calling for is this balancing, a kind of non-privileging of any one of the three. No one of the three should be privileged over the other. We must argue for a triadic, a trialectic relationship with all three in their full critical power, operating as well as we can make them operate together. I end with a question. Are geographers ready to engage in this struggle to rebalance? And I begin to wonder, and we'll go on to the next point to try to explain why I think geographers may be, despite the good news about the importance of space, may have more difficulty in dealing with this trialectic notion or with this new way of thinking about space than people in many other non-spatial disciplines. Yo quiero enfatizar y dejar en claro en qué consiste esta lucha activa que yo estoy proponiendo. De ninguna manera lo que estoy proponiendo es querer lograr la superioridad del pensamiento espacial. Es decir, no quiero que la perspectiva de la espacialidad tenga ningún privilegio sobre las otras dos perspectivas, sino creo que lo que debe lograrse es un reequilibrio de lo que durante más de 200 años estuvo desequilibrado. Hablo de la relación entre la espacialidad con la historicidad y la socialidad. Es decir, que yo no estoy bregando por un espacialismo, no es a eso a lo que apunto. A lo que apunto es a un verdadero equilibrio entre estos tres términos de esta trialéctica. Creo que debemos estudiar todos los hechos como simultáneamente históricos, sociales y espaciales o geográficos. Es decir, no hay ninguna historia que no sea al mismo tiempo una geohistoria, y de la misma manera no hay geografía que no tome elementos de la historia. Entonces, de la misma manera que en el siglo XIX desapareció de adelante de la historia la palabra historia humana, es decir, ya no se habló de historia humana, quedó simplemente la palabra historia, porque ya no era necesario utilizar esa palabra humana, porque nadie se dedica hoy a hacer estudios históricos de la geología, por ejemplo. Pero sin embargo, la geografía sigue necesitando de esta palabra humana, geografía humana. Y yo creo que esta palabra humana va a desaparecer cuando se reconstruya este equilibrio, porque todos los hechos van a ser tomados al mismo tiempo en estas tres dimensiones, histórica, espacial y social. Entonces creo que ninguno de estos tres términos tiene que tener ninguna preeminencia por sobre los otros dos. Los tres términos de esta trialéctica deben tener igual poder. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿estamos los geógrafos preparados para esta lucha? Y bien, yo voy a desarrollar luego mi idea de que si bien tenemos por un lado la buena noticia de que se le está atribuyendo más importancia a los estudios sobre la espacialidad, por otro lado, creo que quizás los geógrafos sean quienes tengan más dificultades para llevar a cabo estos estudios de esta trialéctica que los especialistas de otras disciplinas. Could I have number due, numero due? El párrafo 2. I'll read this again. Number 2. The geographical imagination, especially as it has developed within the spatial disciplines, geography, architecture, urbanism,
continues to be confined by an encompassing dualism or binary logic that has tended to polarize spatial thinking around such fundamental oppositions as objective versus subjective, material and mental, or materialist and idealist, real versus imagined, things in space versus thoughts about space. Expanding the scope of the geographical imagination to the breadth and depth that has been achieved for historical and sociological imaginations, and hence rebalancing their critical empowerment, requires a creative deconstruction and rethinking of this bifurcation of geographical thought into two modes of spatial thinking and analysis. Leo nuevamente, entonces, el párrafo 2, o la segunda afirmación, dice lo siguiente. La imaginación geográfica, especialmente tal como se ha desarrollado dentro de las disciplinas espaciales como la geografía, la arquitectura y el urbanismo, siguen estando limitadas por un dualismo inclusivo o integral, o por una lógica binaria que ha tendido a polarizar el pensamiento espacial en torno de oposiciones tan fundamentales como objetivo versus subjetivo, material versus mental, o materialista versus idealista, real versus imaginado, las cosas en el espacio versus los pensamientos sobre el espacio. Entonces, la ampliación del alcance de la imaginación geográfica hasta alcanzar la amplitud y la profundidad que han sido logradas por la historicidad y la sociabilidad, y, por lo tanto, el lograr el reequilibrio de su facultad crítica requiere una deconstrucción creativa y requiere el repensar esta bifurcación en dos modos de pensamiento y análisis espacial. I don't think we'll have time to elaborate this at any great length, but could you put on grafico 2? Again, I apologize for the abruptness of these abstract diagrams, but this is central to the argument about third space and resembles the argument that we made with regard to the previous diagram, and that is, for the past 200 years at least, the geographical imagination has been dominated by an emphasis on either this material space that I believe is put there as perceived space, or the mental space that is described there in Lefebvre's terms as conceived space. That is, the material world that I am just for short labeling first space, that is the focus. These two have been the focus for geography, for human geography, ever since its official beginning as a discipline. We think either about space as, on the one hand, material form, the outcomes of social processes or physical processes, which we analyze in terms of the distributional patterns, the structure, we map, we measure, we try to explain the patterns in various ways, and this physical world of geography, it has been the dominant one in geographical thinking. I could go on a little bit about analyzing how we go about studying this first space, as I call it, but I don't think we'll have much time to get into any detail. No sé si voy a tener demasiado tiempo para explicar este segundo punto. Básicamente, el diagrama que aparece en pantalla es central para explicar el argumento de este tercer espacio, de la misma manera que explicamos los argumentos para el diagrama previo. Durante los últimos 200 años, la imaginación geográfica ha estado influida por un gran énfasis en lo que llamamos, o lo que yo llamo, primer espacio,
que es el espacio material o la forma material, que aparece allí también con el nombre de espacio percibido, y el segundo espacio o espacio mental, que aparece allí como espacio concebido, para utilizar el término de Lefebvre. Este primer espacio, es decir, el de la forma material, es el que ha constituido el objeto de los estudios geográficos en los últimos 200 años, dándole sobre todo importancia al mundo físico, resultado de los distintos procesos, y a ese mundo físico que se estudia estructurándolo, midiéndolo, y es lo que ha constituido de alguna manera el objeto de los estudios preeminentemente. Este es lo que yo llamo primer espacio. The second space, there put as conceived space, is more mental, as I mentioned, much more subjective than the first, much more influenced by concepts of the imagined. It's been described by Lefebvre as the representations of space. We all are familiar as geographers with such things as mental maps or cognitive maps. This is a different kind of geography. It's also much of sometimes some of the fancy new geography associated with symbolism and semiology. These are all within the framework of this, what I'm calling second space. And although there is an epistemology into first space, there is, in second space, epistemology becomes very important. That is, what are the rules of spatial thinking? Has been typically cultivated more within this second space than in the first. And so, again, I'm giving you very quick pictures, but I think they should be familiar to all geographers. It is often what is taught in the history of geographic thought, that there is this dominant way of looking at space that has always been dominant, and then occasionally through history we've had the re-entry of the importance of the idealized, imagined, epistemological emphasis on the mental spaces as well, behavioral spaces. Este, el segundo espacio, es un espacio que habíamos dicho es más mental, que es el espacio concebido en términos de Lefebvre, y lo que también Lefebvre llamó las representaciones del espacio. Es decir, que es un espacio que tiene mucho más que ver con lo subjetivo, con la imaginación, y que ustedes recordarán seguramente un concepto que era el de los mapas mentales. Es decir, que de alguna manera presentó una nueva forma de pensar a la geografía en términos más subjetivos, más simbólicos, relacionándose también con la simbología y la semiología. Si bien la epistemología ya era importante en el pensamiento del primer espacio, en el segundo espacio se vuelve predominante, adquiere mayor importancia. Y esta manera de pensar la geografía ha sido bastante dominante. Supongo que ustedes estarán bastante familiarizados con esto, sobre todo a partir de los estudios de la historia del pensamiento geográfico. Es decir, este cambio de pasar desde un pensamiento más material a lo más idealizado, a el énfasis que está puesto en lo que se llamó el espacio imaginado o espacio comportamental. My main argument, again, making clear, similar to what I mentioned before, is that I don't want to say we should throw away these two ways of spatial thinking and all rush to the third, but we must critically reevaluate the fact that our geographical imaginations have tended to be confined to this dualism alone. In other words, all good geographers work with a little bit of space one and space two, material space and mental space, perceived space, directly perceived, measurable, empirical space, as well as imagined space. Sometimes people work entirely on one side, sometimes entirely on the other. But the key point I'm making is not to say that these are weak ways of looking at space, but that they have tended to define the limits of the geographical imagination.
And what I'm trying to do is to stretch those limits, to break open that dualism to a third way of thinking about space, to another way of thinking about space, something that includes both the first and second spatial perspectives and much more. Una vez más, quiero aclarar que con esto no estoy queriendo decir que haya que dejar de lado esas dos maneras de pensar la geografía, sino por el contrario, digo que debemos hacer una reevaluación de la imaginación geográfica, que muchas veces ha estado signada por una combinación de este dualismo, es decir, se hacen estudios en los que se combina lo material con lo mental, es decir, lo percibido, lo empírico con lo concebido. Y no estoy diciendo de ninguna manera que estas dos maneras de pensamiento geográfico sean débiles y deban dejarse de lado, sino todo lo contrario. Lo que yo pienso es que esas dos maneras, ese primer espacio y segundo espacio, han definido y fijado límites para la imaginación geográfica. Y yo lo que estoy proponiendo es un tercer espacio, un otro espacio, que venga a sumarse, que incluya a los otros dos y expanda. Es decir, lo que quiero es que se expanda y se amplíe esta imaginación geográfica, no que exista una limitación. The third space in this sense becomes, is labeled there, lived space. This is not, we've often heard the term l'espace vécu, or lived space in geography, as experiential space, perhaps in empirical spaces as well as imagined spaces. But I think the concept is much larger. If you remember, I constantly made the connection back to history and the historical thinking. What I'm saying here is that lived space is equivalent in its scope and complexity to lived time. In other words, for example, biography. Your life is simultaneously a temporal and a spatial life. And when we talk about lived space, we are talking about the full complexity. Some of it we can know and understand, some of it we will never know. Lived space is a very different way of thinking about space than geographers have traditionally been engaged in. Este tercer espacio, cuando decimos tercer espacio debería entenderse como una sola palabra, tercer espacio, es un espacio vivido, como aparece en el diagrama. Seguramente han oído hablar muchas veces del espacio vécu o espacio vivido como el espacio experiencial y empírico, además del espacio imaginado. Pero el concepto es más amplio. Si ustedes recuerdan, estamos haciendo siempre la relación con la historia. Entonces, en este sentido, podríamos decir que el espacio vivido es equivalente en cuanto a su alcance y complejidad con el tiempo vivido. O para dar un ejemplo, la biografía. Su vida, nuestra vida, es al mismo tiempo tanto temporal como espacial. Entonces, al hablar de este tercer espacio, estamos hablando de una complejidad plena y una manera totalmente diferente de pensar la geografía de lo que ha sido el pensamiento tradicional. One small point, what I'm talking about as third space is not a space in between. In other words, as many geographers have written about, a kind of continuum between materialism and idealism. And you can find your place in between, such as perhaps some of you have read the work of Robert Sack. I'm not talking, or Nick Entrekin, I'm not talking about a space in between. I'm talking of a space that emerges from a critical rethinking of the dualism and an intentional act of breaking open the dualism to a wider and wider and more central importance of the geographical imagination and of spatiality itself. También quiero aclarar otro punto, y es que este tercer espacio
no es un espacio intermedio, como muchos lo han señalado, no es un continuum entre el pensamiento material y el pensamiento idealista, como por ejemplo, si ustedes han visto los trabajos de Barbara Sack o Nick Entrecombe en este sentido. Lo que yo estoy proponiendo aquí es un repensamiento crítico de este dualismo en pos de lograr una ruptura del mismo para que se produzca una apertura y la posibilidad de un pensamiento geográfico más amplio. I have probably bored you with this too long. I will now try to sort of compress the rest of what I have to say around the three remaining statements. And so if we can have the third. Number three. I don't think a radical break from this confining dualism was initiated in France in the 1960s. Very interesting point. Why was, what were the conditions to allow this breakthrough concept to occur in Paris in the late 60s? I have some ideas, but we won't be able to get into it. But largely, not exclusively, but primarily through the works of Michel Foucault and Henri Lefebvre. What I'm saying here is that probably not even recognized by other philosophers working in Paris at the same time, both Henri Lefebvre and Michel Foucault began to develop an argument very much like what I am arguing about as third space. By the way, there's almost no literature on the relationships between Lefebvre and Foucault. I mean, there's a wonderful little book or doctoral dissertation that needs to be written. Nobody has even started to investigate this. But this is the first important break. So why don't you translate at that point? Mm-hmm. Okay. Bien. Veamos ahora la afirmación número 3 que aparece en pantalla. Se produjo una ruptura radical con respecto a ese dualismo limitante y esto se inició en Francia a finales de la década de 1960. También este es un punto interesante porque cabría preguntarse por qué esta ruptura, esta especie de revolución surgió en París en la década del 60. Creo que tengo varias posibles respuestas a eso que veremos luego. Pero sobre todo, esto se dio a partir de la obra de Michel Foucault y Henri Lefebvre, que inclusive es interesante ver que sus obras no fueron reconocidas por otros filósofos que estaban trabajando al mismo tiempo. Y es interesante pensar que no abunda la literatura sobre las relaciones entre Michel Foucault y Henri Lefebvre. Pero lo claro es que fue a partir de su trabajo que surgió una noción equivalente a lo que yo llamo tercer espacio. You are here. Yes, I describe their method of criticizing the first space, second space dualism, this is getting too complicated, as a critical thirding as othering. It's a simple phrase that isn't as complex as it initially appears. Critical thirding as othering. That is, it's focused upon the binary of first space, second space. And as I said, tries to break it open to alternative ways of thinking. There are various ways of naming this process. I have chosen, for a variety of reasons which I can't elaborate here, to call this method, if you will, a critical thirding as othering. Describo entonces su método de criticar el dualismo, primer espacio, segundo espacio, como lo que yo llamo una tercerización crítica en tanto alteridad. Esto es menos complejo de lo que parece esta frase, es en realidad una introducción de ese tercer término en tanto otro, y es
podríamos decir, un método para lograr esa apertura hacia maneras alternativas de pensamiento. Again, cutting things very short, the two indicative phrases in French that I think capture the essence of the Foucault-Lefebvre arguments at this time are, first, a lecture that Foucault gives in, I think it was 1967, in Paris, in which he was called Des Espaces Autres, with autre in a capital letter, of other spaces. There's an interesting problem here with the French autre, because in French versus Spanish, Italian, English, German, autre means something completely different, not just another. So this is the word autre is a more powerful word in French than other is in English. Again, I don't want to get into stories, but that's des espaces autres. And on the other side, a phrase that Lefebvre constantly uses in his biography, il y a toujours l'autre. He is never satisfied with any of those binaries. Those binaries that have been associated with modernist philosophy, modernist social thought, and indeed modernist radical political thought. Everything revolving around binaries, ranging not just from the big one, subject, object, but to man, woman, black, white, center, periphery, first world, third world, proletariat, bourgeoisie, capitalism, socialism. These are all the powerful binaries that have shaped our thinking and shaped our theories for centuries. I say geography has been shaped by the binary described by the first space, second space dualism. Il y a toujours l'autre is the opening phrase for the creation of third space or of this alternative way of thinking about geography. Yo diría que hay dos frases en francés que de alguna manera son el punto de partida o expresan la esencia de este concepto de tercer espacio y que pertenecen a Michel Foucault y Henri Lefebvre respectivamente. El primero es el título de una conferencia que dio Michel Foucault en Francia en 1967 y que se llamó Des Espaces Autres, o en castellano sería Otros Espacios, o por decirlo de alguna manera, Espacios Otros. Aquí el profesor señalaba que hay una diferencia, puesto que tanto en francés como en español la palabra otro sugiere algo diferente, y no como en inglés que tiene menos fuerza y simplemente indica uno más. La otra de estas frases es una frase empleada por Henri Lefebvre, quien dice, il y a toujours l'autre, es decir, siempre hay un otro, siempre hay otro. De alguna manera esta frase expresa su no satisfacción con el dualismo, ya que el dualismo refleja un pensamiento de la modernidad y también conlleva todo ese pensamiento binario que ha modelado el pensamiento de los últimos siglos. Oposiciones binarias tales como sujeto-objeto, hombre-mujer, blanco, negro, centro, periferia, primer mundo, tercer mundo, proletariado, burguesía, capitalismo, socialismo. Entonces, tanto Michel Foucault como Henri Lefebvre dan el punto de partida para este nuevo concepto de un tercer espacio que quiebre ese pensamiento dualista, ese binarismo. Another phrase in English has often been used to summarize the difference between these two perspectives and what was happening with this coming out of Foucault and Lefebvre and some others. And that is a kind of switch from the logic of the either-or, which is so much a part of binary thinking. You know, you must take your choice between the good side and the bad side in all of these issues, politically or theoretically. A shift from this logic of the either-or to the logic of the both
and also combining selectively and critically both sides of the binary and recognizing that there is still more possible to come. Esto también se ha expresado, o sea, otra manera de expresar esta oposición con respecto a estas, al adoptar estas dos perspectivas o esta perspectiva binaria de primer espacio, segundo espacio, se expresa también al decir que hubo un cambio de una lógica que se expresaba en términos, bueno, en inglés es either or, en castellano no tenemos más que decir o, pero cuando utilizamos una disyuntiva exclusiva, es decir, o esto o lo otro, es decir, o un término o el otro, de alguna manera se está diciendo, y esto tiene implicancias políticas y teóricas, que debe elegirse entre uno de esos dos lados del dualismo. En cambio, ha habido una transformación hacia una lógica del ambos y además. Es decir, una fuerza, un énfasis puesto en la combinación de ambos términos de ese dualismo y además el agregado de algo más, de otra posibilidad de pensar o de llevar adelante el pensamiento geográfico. The last two arguments, statements, summarize some of what I've said and also open up some new paths. Number four, and I will try to summarize, conclude with these two very quickly. Over the past decade, that is primarily since 1989 or so, the most creative explorations of third space, or this alternative way of thinking, or des espaces autres. Lefebvre, I mean, Foucault also coined another word, heterotopologie, a different space, different topology. These were all attempts to push people to think differently about space, not as an add-on, but just to expand the way they think about space. These were two major figures trying to convince all those around them to expand those their geographical imaginations. The most accomplished attempts in recent years have come from the broadly defined field of critical cultural studies. Particularly prominent here has been the work of feminist, and I would probably add to this postmodern feminists, those feminists who feel comfortable with the postmodern critique, and post-colonial critics, emerging primarily from the peripheral countries and reasserting themselves into the core debates in a dramatic and interesting way, who approach the new cultural politics of class, race, and gender, this combinatorial politics, not single-channel politics, which never meet, but a combined politics around class, race, gender, and more, from a radical postmodernist perspective. One of the accomplishments of these scholars and activists has been to make the critical spatial imagination more transdisciplinary than ever before. This also written hidden under these sentences is the fact that geographers are not playing a very, very important and central role yet. That geographers in many ways are still bound into what they know best and have been socialized into, that traditional bilobal, two-sided geographical imagination. It is so well developed in us that it's difficult for us to expand beyond it. We cultivate those two sides so well. Our lives have been devoted to understanding either first space or second space forms of geography, that it's difficult for us to expand our imagination as geographers into this alternative way of thinking. Whereas many coming from very diverse fields, art history, English literature, comparative literature, art, poetry, photography, are beginning to understand this expanded notion of space
much better than the old spatial disciplines. And some of the most exciting applications of the ideas of Lefebvre and Foucault have been coming from these scholars. I will only mention two that I think are the most prominent and among the most clever in developing their third spatial perspectives. One, again, I'm speaking largely from a U.S. perspective here, although there are many other connections to other parts of the world. One is the African-American writer Bell Hooks, and the other is a Mexican-American Tejana called Gloria Anzaldúa, who writes wonderful things about the borderlands and about the concept of mestizaje. Both are trying to develop new kinds of ways of thinking about class, race, and gender simultaneously, together, linked together, not in separate channels, not competing with one another. How do we conceptualize, and as well as other forms of oppression and domination, how can we combine struggles rather than have them follow parallel paths that rarely meet? Entonces, el punto cuatro, durante la última década, es decir, a partir de 1989, las exploraciones más creativas del tercer espacio, es decir, de lo que damos en llamar des espaces autres, u otra palabra que utiliza Foucault, las heterotopologías, es decir, las distintas maneras o maneras ampliadas de pensar el espacio. Y por ende, las ampliaciones más logradas en cuanto al alcance de la imaginación geográfica han surgido de lo que se denomina en sentido amplio el campo de los estudios culturales críticos. En este sentido, resultan particularmente prominentes los estudios que provienen de la crítica feminista, sobre todo de la crítica feminista posmoderna y de la crítica postcolonial, que generalmente estamos hablando aquí de estudiosos que provienen de países periféricos y que enfocan a esta nueva política cultural de clase, raza, género, desde una perspectiva posmoderna más radicalizada. Es decir, que se piensa en una política combinatoria que trascienda las fronteras entre clase, raza y género. Uno de los logros de estos estudiosos ha hecho hacer que la geografía humana sea hoy más transdisciplinaria de lo que nunca pudo lograr ser antes. De alguna manera, los geógrafos no han asumido todavía ese rol crítico preponderante, puesto que los geógrafos están de alguna forma limitados en lo que conocen mejor, en ese primer espacio y ese segundo espacio. Es decir, que es tan fuerte la marca que tenemos de ese pensamiento de primer espacio y segundo espacio que se nos hace muy difícil poder ir más allá de la frontera que implica este tipo de pensamiento. Se nos hace muy difícil poder pensar en una manera alternativa y ampliada de la imaginación de los estudios geográficos. En realidad, esto se ha logrado mucho más en campos tales como el arte, la literatura, la poesía, la fotografía, quienes han comprendido mucho mejor esta noción ampliada del espacio de lo que se lo ha comprendido dentro del mismo ámbito de la geografía. Y es en estos campos donde se ven las mejores aplicaciones del pensamiento de Michel Foucault y Henri Lefebvre. Por ejemplo, y hablo aquí desde una perspectiva estadounidense, una persona, una escritora, que ha tenido mucha importancia en este sentido en cuanto a su perspectiva de ver el espacio, es la escritora afroamericana Bell Hooks y también la escritora Gloria Anzaldúa, que es una escritora que habla principalmente del mestizaje. Y ambas en sus trabajos han podido ver podido ver como un concepto, como un todo, las barreras de raza, género y clase. Y han podido comprender y han destacado la importancia de una lucha combinada que pueda enfrentar
a esta barrera también combinada de raza, género y clase, y a esta hegemonía o a esta forma de dominación que presentan estos tres elementos actuando simultáneamente. Number five, and my conclusion. Continuing the project initiated by Lefebvre and others, and expanding it in new directions that resound with more contemporary relevance than I'm criticizing, by the way, Lefebvre and Foucault by that. It is the new human geographers emerging from critical cultural studies are explicitly spatializing radical subjectivity and political practice in new ways, imbuing both with a critical spatial consciousness, perhaps the missing glue that has prevented struggles over race, struggles over class, struggles over gender from interconnecting in a balanced way, with one not taking priority over the other, where the class struggle allies with a feminist struggle, but only when feminism is subordinated, or feminism allies with a racial struggle only when race is subordinated, that what can provide perhaps some of the missing glue to connect these coalitions better is a kind of spatial consciousness, a consciousness that space peripheralizes us. In lived space, we are shaped in terms of forms of exploitation, economically, political and cultural domination, that these are expressed in our lived spaces if we recognize them and look for them. And that it may be this consciousness about how space oppresses, encloses, dominates, shapes, frustrates our lives, our daily lives, that we're beginning to have a new form of radical subjectivity emerging, and it is emerging with a spatial consciousness at its core. And I'll just conclude this, if it's okay. Imbuing both with a critical spatial consciousness that extends far beyond what has existed in the past. These scholars and activists are opening up a third realm of radical political action, centered and sited in the social production of lived space. A strategic choice that is aimed at constituting a community of resistance, a coalition of struggles, which can be seen as empowering and potentially emancipatory as those formed traditionally around the making of history and the constitution of society. That is, the other forms of consciousness, the social and historical consciousness that have guided struggles in the past. I am adding third space and spatiality to that consciousness, and arguing that a small group of scholars have begun this project today in new and exciting ways. Let me finish with the last point. Obviously, in this situation, I would like to end with the invitation to join in this process, again, not by abandoning your thought, your geographical imaginations as they're now establishing them, but to allow yourself to be open to venturing into these new spaces in the future, and to bring back the theme of the conference, to think about the ways in which you can redefine territories and space. Thank you. El punto 5, entonces, continuando el proyecto iniciado por Lefebvre y expandiéndolo en nuevas direcciones que resuenen con más relevancia contemporánea, en una palabra, aquí estoy criticando a Michel Foucault y a Lefebvre en cierta forma, los nuevos especialistas en geografía humana
que surgen de los estudios culturales críticos están espacializando explícitamente la subjetividad radicalizada y la práctica política, imprimiéndoles a ambas una conciencia espacial crítica. Es decir, que de alguna manera esto puede concebirse como el elemento aglutinante que estaba faltando en las luchas sobre las luchas frente a la dominación de género, raza o clase. Es decir, que en la historia se ha visto que las luchas han tenido éxito allí donde han podido combinarse los distintos enfoques. Entonces, de alguna manera, esta perspectiva o esta nueva conciencia espacial puede llegar a ser ese elemento aglutinante de los distintos términos que estaba faltando, es decir, una nueva conciencia centrada en el espacio vivido. Nosotros, o nuestro espacio vivido, está modelado, dominado por la política y la cultura y la dominación y opresión que ejercen sobre nosotros. Entonces, esta es una nueva conciencia que nos lleva a una nueva forma de subjetividad. De esta manera, entonces, los estudiosos están abriendo un tercer reino de la acción política radicalizada, centrada y ubicada en la producción social del espacio vivido, una elección estratégica destinada a constituir una comunidad de resistencia que puede dar tantas facultades y ser tan potencialmente emancipatoria como aquellas formadas en torno de la construcción de la historia y la constitución de la sociedad. De alguna manera, esto también, lo que estoy diciendo es que hay algunos pocos estudiosos que han comprendido esta nueva conciencia de las distintas perspectivas desde la historia y desde lo social, a la cual yo agrego este tercer espacio. También, y quiero concluir con esto, mi charla es una invitación a ustedes, una invitación a que también participen de este nuevo tercer espacio, sin abandonar la manera en que ustedes piensan la imaginación geográfica, pero sí aventurándose en los nuevos espacios que puedan ayudar a redefinir los territorios y el espacio desde esta nueva perspectiva. Muchas gracias.